Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Un saludo a todos los deportistas representantes de México. Hoy inician las Olimpiadas en Tokio y les deseamos a nuestros representantes en esta jornada, en estas Olimpiadas, que les vaya muy bien. Estamos con ellos. México y su pueblo respalda a nuestros deportistas. Ánimo, ánimo, y nos va a ir bien. No hay tema que plantear, de modo que para ir avanzando por todo lo que tenemos pendiente, abrimos para preguntas y respuestas. Los dos, ustedes, y luego los dos de atrás. Y luego nos vamos con cuatro, los dos y los tres. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Preguntarle sobre estas acciones de seguridad que se han implementado a lo largo de la construcción de la obra del corredor interoceánico. Preguntar si ya se pudieron detectar a estos grupos criminales que extorsionaban a estas empresas y si ya hubo detenidos y qué otros delitos, además de la extorsión, se han podido identificar justamente en esa zona del sureste. Bueno, ya está actuando la Secretaría de Marina. Es la encargada de garantizar la seguridad en todo el istmo. Ya tienen presencia, están coordinados con la Guardia Nacional y tengo el informe que ya se restablecieron las actividades. No permitían que se trabajara en ciertos tramos, sobre todo en lo que corresponde al estado de Veracruz, y habían extorsiones y robos a las empresas. Por eso no podían las empresas constructoras desarrollar sus funciones, sus trabajos, y se tomó esta decisión desde hace como 3 meses que estuve por allá, y ya están trabajando. Se pudieron demostrar ilícitos que se cometieron, pero no tengo el último reporte. Lo único que sé es de que ya están trabajando las empresas. ¿El reporte lo pedirá ahora en su gira que hará a Veracruz este fin de semana? Sí, es posible. Gracias. Sí. Sobre el proyecto del gas doméstico que pretende usted impulsar en el país, preguntar si ya se tienen pensadas pues las sanciones para aquellas empresas distribuidoras que no se acaten al precio tope que se fijará y cuál sería la instancia justamente para monitorear esta situación. Bueno, tenemos una reunión para la semana próxima sobre el gas bienestar. Y yo puedo informarles la semana que viene de cómo vamos. Ya se ha avanzado en la creación de la empresa, como lo prometimos. Vamos a iniciar en 3 meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer. Vamos a pensar que en 2 meses más ya estamos distribuyendo el gas bienestar en la Ciudad de México.
vamos a empezar aquí y poco a poco se va a ir ampliando, pero ya se elaboró el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, las camionetas repartidoras, ya estamos avanzando. Esto está a cargo de Pemex, es una empresa filial a Pemex, y en especial lo está viendo el director de Pemex, Octavio Romero, y vamos a tener una reunión la semana próxima para evaluar cómo vamos, decirle a la gente que se va avanzando. Desde luego, comenzamos aquí porque es donde se presentó un mayor descontrol en cuanto a incrementos en el precio del gas, y por eso se decide iniciar aquí en la Ciudad de México. Va a comprender la ciudad y una parte también de lo que es el Estado de México, que no deja de ser la Ciudad de México, o sea, aunque se trate de municipios del Estado de México. La cobertura a nivel nacional, ¿para cuándo sería? Proyectando todo, viendo cómo cubrir todo el país, sobre todo las grandes ciudades. Estamos en eso. Bien, y nada más, presidente, al parecer ya lo que es el nombre de Gas Bienestar y Gas del Bienestar ya está registrado ante el INPI. Ante esta situación, ¿están pensando ponerle otro nombre? A mí no me han informado sobre eso. A mí me dijeron que ya habían registrado Pemex lo de Gas Bienestar. Incluso habían dos o tres posibilidades: Gas para el Bienestar, Gas Bienestar o Gas con Bienestar. Bueno, es que al parecer ya hay va una a ser Gas Bienestar. Ah, ok, pero es que hay una empresa en el occidente, sí, del país. Yo me enteré de eso, pero no me comentó nada el director. Entonces ya de quedó Pemex registrado. Sí, ya me incluso me presentó hasta el diseño. El logotipo. Sí. Bien. Y por último, presidente, tomando en cuenta las fuertes lluvias que se han estado presentando a lo largo del país, ¿el gobierno federal ha pensado tener un acercamiento para planear algún programa de apoyo a través de los gobiernos estatales y municipales a las personas que han sido afectadas, justamente porque ahora pues las lluvias han sido muy fuertes, toda esta situación del cambio climático creo que está impactando y muchas personas han perdido su patrimonio? Eso por un lado. Y por el otro, también si en el ámbito de la salud hay planes alternos justamente en estas entidades en donde se están presentando estas cuestiones climatológicas para la evacuación de los hospitales, como sucedió por ejemplo en el Estado de México, ¿no?, en Atizapán, justamente para evitar que se detenga la detención o que se ponga en riesgo la salud de los pacientes. Estamos pendientes. La directora de Protección Civil está atendiendo de manera especial y con cuidado todo lo que tiene que ver con las lluvias para actuar y prevenir. Se está avisando donde se piensa que van a ser más fuertes las lluvias, se está informando con tiempo. Laura Velázquez es la responsable, está constantemente, es nuestra Tlaloc. No se
entretiene en otras cosas, está dedicada, porque ya empezaron las lluvias, ya estamos en temporada de lluvia, ya son los meses que más llueve, de julio, agosto, sobre todo septiembre, es el mes de más lluvias, y pues se prolongan a octubre, en caso del sureste, noviembre y el año pasado hasta diciembre. Por lo general, a finales de octubre se termina la temporada de lluvia. En Todo Santo son los últimos aguaceros. Así era antes, pero ahora ha cambiado. Entonces hay que estar de todas maneras pendientes y atentos. Sí, 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 en todo. Y la verdad que se cuenta siempre con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ellos están también atentos para de inmediato aplicar el plan de N3, el plan Marina, los dos planes. Y diario estamos recibiendo información sobre el estado del tiempo y las lluvias. En la reunión de seguridad, un día les voy a invitar a un grupo, o no pueden estar más de 3, 5, ¿no? Pero que conozcan cómo es el formato, la agenda diaria de la reunión de seguridad, de 6 a 7. A ver si se ponen de acuerdo con Jesús para que vean cómo se recibe el parte de lo que sucede en el país. Primero lo que tiene que ver con la seguridad, luego pues se ven los asuntos más delicados de las últimas 24 horas, se analiza también lo que va a acontecer, lo que se tiene información va a suceder en todo el país. Luego hay una sección de protección civil donde se informa qué sucedió, en dónde hubieron inundaciones, derrumbes, riesgos de todo tipo, incendios. Se dedica un tiempo también a las tomas clandestinas o el huachicol. Desde luego, salud, diario es un reporte, cómo está la pandemia y otros temas. Entonces, ya cuando estoy aquí con ustedes es que ya traigo ya toda la información, ya se tomaron decisiones de lo que tenemos que hacer. Por cierto, el lunes próximo la reunión del gabinete y la conferencia se va a llevar a cabo en Veracruz, Puerto. Vamos a estar allá porque estamos recorriendo el país para no hacer la reunión de seguridad solo aquí en Palacio Nacional, sino en los estados, porque sí ayuda mucho el poder evaluar en un estado cómo vamos. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El primer tema que le quiero plantear, ya lo he venido a mencionar en otras ocasiones, un par de ocasiones por lo menos,
Es a propósito del outsourcing que usted ya ha mencionado que está de acuerdo también en una prórroga de un mes, porque ya se están haciendo los ajustes correspondientes a las empresas. Quisiera preguntarle en torno al gobierno, que también usted ha dicho que se va a poner el ejemplo desde aquí, concretamente el caso, por ejemplo, de la prepa en línea, este sistema de pues a distancia, que ha ido creciendo, es un sistema que pues tiene miles y miles y miles de estudiantes que pueden acceder a la media superior a través de esto. Sin embargo, el propio padecimiento del outsourcing llegó también a este esquema, donde los facilitadores, que yo les diría los profesores finalmente son parte de esta enseñanza, pues padecen de este tema de contratos leoninos llenos de irregularidades, contratación de empresas de outsourcing. De hecho, hasta donde tenemos el dato, desde la propia SEP se sigue continuando con el procedimiento para la contratación de esta empresa de outsourcing. Quisiera preguntarle concretamente, presidente, ¿se acabará a partir del 1 de septiembre el outsourcing también para prepa en línea y demás dependencias donde se esté usando este esquema desde el gobierno federal? En todos los casos, si la ley lo establece, pues tenemos que cumplir la ley. Lo que se tiene que ver es si en este caso de los trabajadores al servicio del Estado aplica. Pero si es general, pues nosotros somos los primeros obligados a cumplir la ley. Eso es lo que puedo contestarte. Y voy a pedir información para que nos aclaren cuál sería la situación de estos maestros. Sí, podría informar después, no sé si la secretaria o sí, sí. Para que, porque como este tema incluso es una demanda de ellos mismos, de hecho que hemos estado dándole seguimiento, pues quieren esa certidumbre de no estar padeciendo este tipo de esquemas injustos y de maltrato, porque incluso señalan a algunos funcionarios directamente de este esquema de servicio que dan a la educación de nuestro país y obviamente se sienten también atropellados y no atendidos. Sí. Entonces, ahí que ver de qué se trata, porque tenemos un programa de regularización, de basificación. Desde que estamos en el gobierno, se han regularizado, se han basificado a 400,000 trabajadores de la educación. 400,000. Y estamos haciendo, y es un compromiso, que tenemos lo mismo con trabajadores de la salud. Se interrumpió este proceso de regularización por la pandemia, porque encontramos alrededor de 80,000 trabajadores de la salud contratados por tiempos determinados como eventuales. Como le llaman, por contrato, y es un planteamiento que se les basifique. Hicimos ese compromiso en el caso de los 80,000. Viene la pandemia y tuvimos que contratar 70,000 trabajadores de la salud, médicos, especialistas, enfermeras y muchos otros trabajadores de la salud, camilleros y todos los que se necesitaban para levantar los hospitales y darle atención médica a la gente, que nadie se quedara sin una cama, sin ser atendido. Logramos ese propósito, pero se tuvo que contratar a trabajadores. Ahora que fui a Guerrero, en Chilapa, me pidieron los trabajadores que fueron contratados con este propósito, que trabajaban en un hospital de atención a COVID a cargo de la Secretaría de la Defensa, como había bajado la intensidad del contagio,
pues ya se había terminado y estábamos esperando reacomodarlos en el sistema de salud. Entonces me plantearon eso. Pero ahora, como se han incrementado los contagios, vamos de nuevo, en el caso de Guerrero, en el caso de ese hospital en particular de Chilapa, vamos a mantener a los trabajadores, porque vamos a mantener el hospital para que no falten las camas. No es lo mismo que la primera, que la segunda ola de contagios, pero tenemos que estar dando atención. Ahora tenemos 70% menos de hospitalización, 70% menos de lo que se llegó a tener en los momentos más críticos. De todas formas, como hay estos pequeños rebrotes en distintas partes, vamos a mantener hospitales COVID. Entonces estamos esperando pasar de una situación de emergencia a la normalidad, pero eso también en educación, de salud y educación, porque pues se suspendieron las clases presenciales, entonces se mantuvieron las clases a distancia, y en el caso de la salud pues todo fue COVID, y ahora poco a poco los hospitales ya están atendiendo otras causas de enfermedad. Entonces estamos en eso, pero sí, el outsourcing se termina de conformidad con la ley, y solo aclarar qué pasa en el caso de los servidores públicos. Claro, en este caso concreto, para concluir este primer tema, presidente, ¿usted ve viable en un momento dado, dependiendo la información que le pueda entregar la Secretaría de Educación? Sí. La maestra, ¿usted ve viable que pudieran incluso llegar a entrar en el esquema hasta de basificación, porque la educación a distancia se ha vuelto una prioridad también? Lo estamos haciendo poco a poco. Por ejemplo, en el caso de la salud, que lo tengo muy, muy claro. Ahí vamos a empezar, es un proceso, mi compromiso es basificarlos durante el sexenio. Eso es lo que les he dicho. Sí. Y vamos a empezar con los de más antigüedad. Nada de que yo soy palanca porque estoy muy cerca de los dirigentes sindicales. No. Es de acuerdo a la antigüedad. Ahí empezamos. Los que tienen más tiempo trabajando por contrato. Ahí vamos a comenzar. Así lo estamos haciendo. Entonces, yo sí tengo ese compromiso y deseo que pues los trabajadores tengan sus bases para que tengan sus prestaciones laborales, que por ley, que por justicia les corresponde. Ok, gracias, presidente. Pues, en el mismo sentido de la educación, hay bastantes reclamos, bastantes quejas respecto a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Este sistema, USICAM, bueno, es la abreviación y es más conocido de esta manera, es un esquema que ha tenido conflicto porque el propio esquema que están usando es el mismo de la reforma educativa que así fue mencionado por el gobierno anterior de Peña Nieto. Ha habido fallas, ha habido problemas para que los profesores, los maestros puedan aprovechar esta unidad para lo que es, para esta promoción, para este crecimiento, este desarrollo. Sin embargo, esa es la queja, que sigue siendo el mismo esquema que la reforma mencionada y que aquí en este gobierno, bueno, pues ha habido acciones para echar abajo esto, la propia basificación, el propio acceso. Yo le preguntaría, presidente, al respecto, ¿habrá cambios profundos en este sistema? Porque pues sigue habiendo este beneficio para algunos cuantos. No ha habido, por ejemplo, en el registro de la plataforma,
no han podido ni concluir y ya los dejan fuera. Se ha vuelto muy caótico este tema. Disculpe, la secretaria le ha comentado algo al respecto. ¿Qué solución le daría a este problema? Pues lo está atendiendo seguramente la maestra Delfina y va a escuchar lo que estás ahora planteando. El propósito es atender bien a los maestros, maltratarlos, verlos con malos ojos, no ningunearlos. Para nosotros las maestras y los maestros son fundamentales. Solo con ellos se puede llevar a cabo la transformación educativa. Un error de origen de la llamada reforma educativa era que no tomaba en cuenta a los maestros. Imagínense una reforma educativa sin los maestros, que son los que imparten la educación, la enseñanza en las aulas. ¿Cómo hacer realidad una reforma educativa sin los maestros, sin las maestras? Era un absurdo, entre otras cosas. Entonces, tenemos que llegar a acuerdos siempre, y los ha habido, y hay un ambiente distinto, pero hay inercias en todo el gobierno, no solo es la Secretaría de Educación. Yo creo que no nos equivocamos cuando dijimos que habíamos encontrado o nos habían heredado, nos habían dejado un elefante echado, reumático, mañoso, ¿no? Corrupto, con todo el respeto a los elefantes, ¿no? Y que había que pararlo y que empezar a caminar y empujarlo entre todos. Pues así es, porque el gobierno no estaba preparado para servir. La función básica del gobierno durante el periodo neoliberal era la de facilitar el saqueo. Eran los negocios, los business, los contratos. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de rufianes. Entonces, esa reconversión pues lleva tiempo. El que ahora el gobierno tenga como propósito fundamental servir al pueblo. Esa es su razón de ser. No estar atendiendo demandas de grupos e intereses creados o de influyentes para hacer negocios y medrar al amparo del poder público o con el presupuesto público. Entonces, sí es toda una transformación, una revolución que tiene que ver con lo administrativo y tiene que ver también con un cambio de mentalidad. Entonces, todos tenemos que ayudar. Imagínense cuántos aparatos existían, aparatos burocráticos, improductivos, innecesarios, solo porque era una forma de tener contenta a
cierta gente, ciertos grupos, y además una gran manipulación, porque si el gobierno estaba ensimismado, si eran nada más oficios y oficios de una oficina a otra, pues entonces no actuaba en lo que debía de hacer, el ayudar a la gente, que el presupuesto le llegara al pueblo y sobre todo vigilar que no se robaran el presupuesto. Pero los tenían entretenidos con los oficios. Si para ello no tiene inconveniente, le pido, de favor, considere si la norma 25/31 nos permite dar respuesta al oficio que envía la secretaría tal, de fecha tal, en espera de su amable respuesta. Atentamente, ya se iba el oficio, y a la semana, a los 15 días, regresaba la contestación. Y ahí se le llevaban, ¿no? Entonces, es como todo esto que hemos hablado de las nuevas políticas públicas que fueron creando de manera muy perversa y con bastante eficacia para voltear a ver cambio climático. Voltea a ver el cambio climático, que es gravísimo, para que no veas que te están saqueando. Voltea a ver otras cosas. Y hablaba yo de cambio climático, y quienes promueven esto están ahora autorizando que aumente la extracción de petróleo, pero al mismo tiempo, en el discurso, de manera demagógica, preocupados por el cambio climático. Y resulta que así nos saquearon en los últimos 40 años. Y nadie dijo, nos están robando. Nadie gritó, porque nos tenían volteando a ver para otro lado, cada quien con su causa. Fraccionaron distintas causas para que cada quien se ocupara de una causa, y lo que tiene que ver con el grave problema de la desigualdad que se origina por la corrupción pasó a segundo plano, o no se le dio la importancia. Entonces, es un poco lo que sucedía con la administración en los gobiernos. Presidente, en este sentido, ya para concluir este tema que le vengo a exponer de educación, tanto de esta unidad y sistema de la SEP como de prepa en línea, ¿por qué han metido precisamente documentos y no hay una respuesta? ¿Podría ser recibidos por la Secretaría de Educación Pública? Sí, desde luego que sí. Que se vea sí. A través de… Sí. Ok. Sí. Y por último… Bueno. Que si tienen razón, si hay justicia… Van a ser atendidos. Sí, que le presenten las pruebas obviamente correspondientes en este punto concreto de la unidad y de la prepa en línea, de prepa en línea. Por último, presidente, preguntarle, uno de los personajes también muy señalados de sexenios anteriores, particularmente el de Calderón, fue la señora Isabel Miranda de Wallace, señalada ahora hasta de criminal. ¿Por qué? De acuerdo a información que se ha estado publicando, la Fiscalía General ha abierto ya carpetas en contra de esta señora por tortura y falsedad
de documentos. Desafortunadamente, también por este tipo de actitudes señaladas de criminales, porque pues era cómplice del propio Felipe Calderón, en ese entonces presidente, de Cárdenas Palomino, de García Luna, por supuesto, pues que era el que encabezaba esta secretaría, y ya hemos visto pues todo lo que ha estado saliendo y lo que quizás saldrá más. Isabel Miranda de Wallace sigue siendo un pendiente, me parece, en el tema de que no siga habiendo impunidad. Bueno, hay muchos casos, pero emblemáticos. Ella forma parte de este grupo que incluso se le daba acceso, hay señalamientos contra ella, que se le daba acceso por parte de estos jefes policíacos para la tortura en las propias cárceles de nuestro país. En fin, atrocidades que llegan a gente que, de acuerdo a la propia ONU, aquí también se lo había venido a exponer, por ejemplo, está detenida Brenda Quevedo y que actualmente sigue presa y sigue este interminable camino, como el tema de Israel Vallarta, como el tema de Pablo Green, en fin, con tantas injusticias. Preguntarle, ¿usted tiene información al respecto contra esta señora en mesas de seguridad, en algunas reuniones, sobre qué se está llevando a cabo, que si se hay avances, si su gobierno está aportando pruebas o algo al respecto, y sobre la liberación de Brenda Quevedo, presidente, si tiene, bueno, información concreta al respecto? Quien maneja todo esto es la Secretaría de Gobernación. La licenciada Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas. Ellos son los que me ayudan a atender todas estas peticiones, solicitudes, denuncias, y ellos pueden informar sobre esto que estás tú preguntando. Les vamos a pedir que ellos nos informen. Nosotros sí queremos que, si hay personas en la cárcel, que las hay, y han sido pues injustamente encarcelados, están aprehendidos y son inocentes o fueron víctimas de tortura, nosotros queremos que todos ellos salgan. Y la licenciada Sánchez Cordero está haciendo esos trámites, nada más que son también tardados. Una vez logramos liberar a un joven aquí. Vino su mamá, periodista, porque nos ayudó el presidente de la Suprema Corte y se agilizaron los trámites. Entonces, constantemente estamos haciendo esto, buscando que jueces nos ayuden cuando hay elementos de inocencia y cuando hay pruebas de que las personas que están en la cárcel fueron torturados. Entonces, vamos a continuar con esto. Incluso envié un oficio y estoy esperando respuesta de muchos que están en la cárcel sin sentencia desde hace años, y queremos que el Poder Judicial nos dé una respuesta. Sí, todavía no tenemos información, pero ahora sí. Yo creo que nos van a enviar ya una respuesta del Poder Judicial. ¿Sobre Isabel Miranda de Wallace usted tiene información? No tengo yo información especial. Sí, es sobre el mismo tema. A ver. ¿Sí? Bueno, pues Isabel Miranda de Wallace no solamente es una persona que ha propiciado las torturas, que ha entrado a los reclusorios, sino que además, a través de su fundación Alto al Secuestro, compra periodistas, como es el caso de Ciro Gómez Leyva, para que contradiga las estadísticas del gobierno y diga que el secuestro va en aumento.
Recientemente la señora Wallace, en una conferencia de prensa, confesó haber intervenido la conversación entre Netzaí Sandoval, que es el presidente del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y un juez. Es decir, que la señora utiliza equipos de estilo Pegasus, dado que esta conversación fue realizada en horas fuera de trabajo. Si la señora no tuviera este equipo especial o no tuviera comprado al juez, pues no hubiera sido posible. Recientemente, Guadalupe Lizárraga, que es parte de este comité, de estas personas protegidas por su actividad profesional, celebró una audiencia porque con varias de las víctimas, como George Curry Layún, había solicitado y emprendido un camino de 2 años de denuncias en contra de la señora Isabel Miranda de Wallace, debido a esta falsificación de pruebas, de torturas y otros elementos. Terminando la audiencia que se celebró por vía electrónica, dado que la compañera está en Estados Unidos, donde también, por cierto, acabamos de conseguir el asilo humanitario para un defensor de derechos humanos que defendía a Jacobo Tagle Dobbin y que fue perseguido, torturado y despedido después de la Defensoría Pública Federal. Terminando la audiencia de Guadalupe Lizárraga, que fue la primera en traer al padre de Hugo Alberto Wallace y demostrar que la prueba de ADN era falsificada porque el joven no era Wallace, sino Miranda León. Terminando la audiencia, se queda abierta la pantalla y en ese momento dicen en el juzgado: vamos a hablarle a la señora. Entonces, esta señora tiene comprados a jueces, a magistrados e incluso funcionarios de Morena, como Renato Sales, quien es hoy el presidente electo al municipio de Campeche, fue señalado por haber permitido la entrada a reclusorios a torturar a Jacobo Tagle. Le voy a dar un dato nada más. Jacobo Tagle es un hombre que es de origen judío. Para torturarlo, solamente le daban de comer carne de puerco en el reclusorio, hasta que sus compañeros se compadecieron de él, porque después de haber sido violado con un tolete, le daban de comer solamente carne de puerco, violando su religión judía. Este hombre estuvo muy enfermo. George Curry Layón, otro de los implicados, tiene reconocimiento internacional de Naciones Unidas como inocente. La Secretaría de Gobernación desde 2019 lo tiene considerado preso político. Y ya para terminar, quiero decirle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varios casos que le ha reportado a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace 2 años, de presos torturados, de presos que no han recibido el reconocimiento de inocencia de acuerdo al Protocolo de Estambul que establece la tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le sigue enviando oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las que les pide respuesta y no la recibe. El paso siguiente, si SRE no hace lo que debe de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos dentro de la SRE, es llevar los casos hasta la Corte Internacional de Crímenes. Entonces, creo que es importante que, más allá de las limitaciones entre el Poder Jurídico y el Poder Ejecutivo, pues se atienda esto que ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ONU Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Sí. Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando, tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos
y que no nos vengan a informar, sino que ya vengan a decirnos qué se está haciendo y qué más se va a hacer para atender estas demandas de justicia, si les parece. Perdón, faltan ustedes dos. Bueno, pero ya está la compañera. Y ustedes dos, ahora. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Recientemente en Contralínea publicamos unos expedientes a los que tuvimos acceso que fueron hechos por agentes del CISEN. Cada semana hacían informes e incluían audios. Y este expediente al que tuvimos acceso es sobre el espionaje que realizaron en su contra, presidente. Hay cientos de audios, hay además, porque ellos hacían un espionaje totalmente invasivo y violatorio de derechos humanos, hay un seguimiento incluso a las afueras de su domicilio. Se reporta eso por parte de los agentes del CISEN a las afueras de la casa de campaña, a las afueras incluso de las oficinas del partido Morena. Y se reportan no solamente llamadas telefónicas, o sea, los audios pues son de toda la conversación que usted sostenía con su primer círculo político, pero también con todos sus familiares. Además, están copias de los mensajes SMS y WhatsApp, e incluso hay un seguimiento a todos los correos electrónicos que usted enviaba. Todo esto se va replicando, es decir, hay una, lo que ellos llamaban una red de comunicación, que usted aparece en el centro, está su número telefónico fijo, su número telefónico celular, y de ahí todos los contactos que usted tenía los iban pinchando. Es decir, es un espionaje masivo el que se hacía. La pregunta, presidente, porque además tenemos audios después de que usted ya había ganado la elección de la elección presidencial, es decir, tenemos audios de septiembre de 2018. No concluyeron estas labores de espionaje cuando usted ya era presidente electo, sino que siguieron. La pregunta, presidente, es si usted tuvo acceso a esos expedientes una vez que asumió la presidencia de la República, si algún agente del CISEN se acercó a usted para comentarle pues todo este espionaje masivo que hubo, que es impresionante, o sea, hasta las llamadas más triviales se reportan en estos informes semanales, pero por supuesto también las que tenían un contenido político. Y además hay un seguimiento puntual a todo su círculo político. Tenemos llamadas de Jacob Polemsky, que en ese momento era presidenta del partido Morena. Tenemos audios, todos estos grabados ilegalmente, por supuesto. Tenemos audios de su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si algún agente del CISEN se acercó a usted para exponerle todo esto, si usted tuvo acceso a estos expedientes, a estos audios, o si por el contrario los desaparecieron una vez que ya iban a entregar el gobierno de México a usted. Bueno, pues yo no conocí de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el CISEN sobre mi tiempo de opositor inicial, y me lo entregaron del archivo de la Nación. Ese expediente sí lo tengo. Que de ahí viene la carta esta de Nazar Haro, varios informes de Nazar Haro, pero desde el tiempo que estuve en Nacajuca, más de 40 años tiene eso. Reciente no, me entregaron nada y tampoco quise saber, esa es la verdad. Imagino, pues, de que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos, a toda la familia,
a todo el círculo cercano, pues es una práctica de gobiernos autoritarios. Nosotros padecimos eso. Por eso desapareció el CISEN. Fue de las primeras cosas que planteé. Y que no íbamos a espiar a nadie. Y al principio, pues no se entienden el porqué de estas medidas. Pero pues ahora ya, pues se sabe, porque pues esto era una práctica perversa que no solo se aplicaba a nosotros, sino a muchos más periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos. Y no solo en México, sino a nivel mundial. Es muy lamentable que esto sucediera. Yo ordené la desaparición del CISEN, como también desapareció. Nada más que como que pasó de noche, pero para los jóvenes que sepan que se desapareció el Estado Mayor Presidencial después de décadas, no solo porque era un aparato costosísimo, de miles de millones de pesos. Supuestamente cuidaban al presidente 8,000 elementos del Estado Mayor. Pero no fue solo por eso. Fue porque hubieron tiempos en que utilizaron al Estado Mayor para reprimir. Al pueblo. El Estado Mayor participó en la represión estudiantil del 68 y en otros casos muy lamentables. Entonces, por convicción, cuando llegamos a la presidencia, desaparece el Estado Mayor. O sea, fue porque costaba mucho mantener ese aparato faraónico y porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, pero también es un acto de justicia histórica por lo que hicieron en otros tiempos, por órdenes de los presidentes. Entonces, que nunca más se repita eso. Nunca más la represión, nunca más la tortura, nunca más masacres, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie, nunca más el mátalos en caliente, nunca más la guerra, defender los derechos humanos, proteger a todos, no querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. No se puede, siempre lo he dicho, enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.
Y es posible vivir con tranquilidad, en paz, sin el uso de la fuerza. Por eso es un cambio lo que se está llevando a la práctica. No es fácil. Algunos quisieran, porque son muy autoritarios, hay quienes todavía piensan que lo que hace falta es mano dura, que lo que hace falta es seguir torturando. Y actuar sin piedad. Y hasta bendicen o sumergen en agua bendita el puñal que van a usar. Porque es una mentalidad de autoritaria, fascistoide. Eso no. Eso ya se terminó. Nosotros somos pacifistas. Y nosotros le tenemos mucho amor, un profundo amor al ser humano. Entonces, todo eso que padecimos, independientemente de la investigación que existe en la Fiscalía, nosotros lo que queremos es la no repetición, y la obligación nuestra es no hacer lo mismo. Nada de estar comprando equipos para estar espiando, para estar escuchando a opositores, nada de utilizar el gobierno para encarcelar, para reprimir a adversarios, a opositores. Yo doy pues gracias al Creador, a la suerte, porque durante el gobierno de Calderón me dieron por muerto, políticamente hablando. Y como era tan fuerte la campaña que habían desatado en contra mía, después del fraude del 2006, después de que nos roban la presidencia, que se lanzan con todo, con la guerra sucia, y todavía queda internalizado el mensaje de que yo era un peligro para México, y padecí de un linchamiento público muy fuerte. Iba yo al aeropuerto y tenía yo que sentarme en una esquina a leer un libro porque sentía las miradas en contra, porque habían creado ese ambiente en contra mía, y aguanté, fue muy fuerte. Me acuerdo que un día iba yo en un viaje a Mérida y un agente, pues de estos conservadores, me dijo: oiga, ¿y por qué viene en avión? ¿Por qué no se vino en autobús? Si usted es defensor de los pobres, ¿cómo va a viajar en avión?
no dije nada. Pero esto lo padecí mucho. Me acordé después de algo que me platicó Silvio Rodríguez, que fueron a dar un concierto, una plática a España. Y los conservadores de allá, muy fascistoides. ¿Cómo se llama el otro cantautor que falleció? Que era argentino. El de pobrecito mi patrón. No. Facundo Cabral. Estaban los dos. Y entonces se paró uno en la conferencia y le dijo: oigan, ¿y ustedes cómo llegaron acá? También en ese mismo sentido, ¿no? Y Facundo les contestó: pues veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. Pero bueno, padecí mucho eso y pensé que lo mejor era trabajar organizando al pueblo desde abajo, y recorrí todos los municipios de México en ese entonces, 2007-2008. Entonces visité los 570 municipios de Oaxaca y me metí abajo a informar en todas las plazas públicas. Entonces Calderón decía que ahí andaba yo, pues casi como loquito, reuniéndome con muy poca gente. Ya no representaba yo nada. Entonces eso pienso que me ayudó, porque los informes que recibía iban en ese sentido, de que pues sí, en efecto, me he reunido con 10, con 20, con 30, con 40 personas abajo. Sí, recuerdo que en una de esas reuniones en Nayarit, en un municipio, fui de los primeros que planteé de que se tenía que terminar la guerra que se había desatado en ese entonces. Tengo la constancia que no era el camino. Estaba en su apogeo la represión, la guerra. Era cuando este señor García Luna dominaba por completo. Entonces, como yo estaba abajo, pues me dieron por muerto, políticamente hablando. Y así pude pues avanzar. Y poco a poco fueron cambiando las cosas, porque la gente fue también cambiando de mentalidad, porque al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Y mucha gente también se dio cuenta que estaba siendo manipulada, que venía siendo manipulada desde el 2000.
cuando les ofrecieron que iba a haber un cambio y siguió lo mismo o peor. Mucha gente de buena fe que pensó que las cosas iban a cambiar y lo que hicieron fue profundizar en las políticas económicas y profundizar en la corrupción y en el saqueo, y no hubo ninguna diferencia. Bueno, al grado de que en los últimos tiempos ya se quitaron por completo la máscara y son lo mismo, demostraron que son lo mismo, porque Salinas terminó de unirlos desde el fraude del 88. Se unieron, nada más que desde entonces hasta ahora simulaban que eran distintos. Nosotros decíamos, no son lo mismo, son iguales. A veces decía yo que si acaso había una diferencia, era como la diferencia que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Pero ya después, ya en los últimos tiempos, fue fuera máscaras. Entonces, todo esto del espionaje, pues se ha padecido siempre los opositores, pero lo que tenemos que hacer es no repetir y que nunca jamás se vuelva a espiar a nadie, que se respete lo que es el espacio vital, ¿no?, de todos los seres humanos, la intimidad. Presidente, en este mismo tema, preguntarle si el Centro Nacional de Inteligencia le informó si estos agentes que le dieron seguimiento a usted por tanto tiempo y pues tan invasivo como ya le comento, siguen laborando ahí, y si en el Centro Nacional de Inteligencia están los archivos del espionaje político, no solo hacia usted, sino hacia todos los políticos, todo el espionaje ilegal hacia periodistas, hacia defensores de derechos humanos. Ya se dio instrucciones de que se transparente todo el archivo. Y voy a estar pendiente. Ya se había dado la instrucción, ya hay acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar. Cuando llegamos había una sección especial en el archivo de la Nación, incluso cuidada por elementos del CISEN, y desapareció y se abrieron esos archivos y se van a abrir todos los archivos. Vamos a ocuparnos de eso. Ya di la instrucción, pero quiero saber qué tanto, porque luego empiezan, ¿no?, los funcionarios, algunos abogados, a decir no se puede, o hay que reservar ciertas cosas, o los expedientes hay que testarlos, hay que borrar nombres. Yo no soy partidario de eso. Yo pienso que archivo político que tiene que ver con oposición, con persecución, con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado, deben de transparentarse por completo.
Y en un segundo tema, presidente, quería preguntarle, en el último censo del INEGI sobre población y vivienda, se da a conocer que menores de 5 a 19 años no saben leer ni escribir un recado. El problema de este censo es que no desglosa a aquellos niños que son de 9, 10 años, 11 años, que no van a la escuela, que son analfabetas. Usted dijo aquí la semana pasada, o creo que esta semana, la verdad es que no recuerdo, que a cierto sector de la población, cierto sector económico, político, le convenía una sociedad ignorante, que le convenía que los niños no regresaran a la escuela. Hay niños que no van a la escuela porque viven en zonas rurales muy marginadas y ahí no hay escuelas, no hay maestros. Entonces, el problema es que el analfabetismo se empieza a considerar a partir de los 15 años y no se visibiliza a estos menores de 9, 10, 11, 12 años que no asisten a la escuela. Y se les empieza a atender a partir de los 18 años con el INEA y todo este programa de alfabetización. La pregunta, presidente, es si usted no considera necesario primero saber cuántos menores de edad no asisten a la escuela porque no tienen posibilidad de hacerlo y, sobre todo, que se genere una campaña masiva de alfabetización en todo el país que incluya no solo a los menores de edad que nunca han ido a la escuela, sino además que incluya a los adultos. Sí, es muy buena tu pregunta, tu cuestionamiento. Mira, tenemos un programa especial para atender a comunidades pequeñas muy apartadas. Y ahora acabamos de nombrar al responsable de este programa, Gabriel Cámara, que es un pedagogo de primera, una gente con mucha vocación, con mucha entrega a este propósito. Entonces voy a pedirle que nos presente su plan, para que se dé a conocer, que venga aquí, para que se sepa lo que estamos haciendo en este tema. Sí, presidente, porque además el número de niños que está en este rango que reporta el INEGI son 3.8 millones, sí. Es decir, es un número muy importante. Sí, pero sí estamos haciendo. Y podría emplearse en esto a los normalistas rurales, ¿no?, que tienen muchos problemas. Sí, y además tenemos el compromiso de que todos los normalistas rurales deben de salir con su plaza y tienen que tener trabajo. Pues parte de los cambios que se hicieron cuando se canceló la reforma educativa. El que estudie una normal pública rural, terminando, tiene que salir con una base, tiene que salir con trabajo. Fue un compromiso que hicimos y se tiene que cumplir. Y no queremos que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que no importe la condición económica, social de los padres. Y estamos haciendo un trabajo en este sentido. Yo me siento satisfecho. No porque se esté resolviendo el problema, que es un asunto complejo, porque son miles de comunidades pequeñas, dispersas en todo el país. Estamos hablando de alrededor de 300,000 comunidades pequeñas, donde hay un solo maestro o dos que atienden los 6 grados y se está haciendo un trabajo especial para que no falten los maestros, para que se puedan concentrar los niños en comunidades estratégicas, en centros integradores de estos servicios educativos, que puedan tener un maestro por grado, que tengan albergue, que tengan alimentación y que los fines de semana regresen a sus pequeñas comunidades. Es un modelo que se está
llevando a la práctica, que estamos probando, que es una opción, y la otra es la escuela multigrado, esta de que haya un maestro o dos que tiene 30, 40 niños, nada más que unos van en primero, otros van en segundo, y el mismo maestro o la maestra les da clases en distintos grados, ¿no? Uno o dos maestros. Esa es una opción. Y hay ahora un plan con ese propósito. Gracias, presidente. A ver, vamos acá. Los dos. Uno y uno. Presidente, muy buenos días. Rápidamente, mi nombre es Miguel Velázquez. Nada más te interrumpo. Gabriel Cámara. Para invitarlo. Junto con la maestra, Delfín. Buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, del periódico Publimetro. Me gustaría tocar dos temas. El primero, preguntarle su opinión sobre las sanciones que ayer se emitieron en el INE en contra del gobernador electo, al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y al Partido Verde. Pues no puedo opinar de esto. Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal. Desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos. En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al tribunal, el tribunal responde diciendo sí, debe sancionarse por un supuesto gasto no comprobado de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Bueno, no es la cantidad. Vamos a pensar de que no comprobaron, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, porque hasta aprobaron de que no hicieron campaña o no había campaña, pero bueno, aceptando sin conceder, dice el tribunal. Es histórico. Se responde al INE, sí hay que sancionar, pero no con exceso, es decir, no les quiten la candidatura. Responde el INE al tribunal con más agravantes. Entonces, no solo no comprobaron, sino lo hicieron con dolo. Resuelve el tribunal, quítenle las candidaturas. O sea, una contradicción completa. El mismo tribunal que está planteando es un exceso, luego cambia de parecer de manera muy rara y resuelve o termina resolviendo, quítenles las candidaturas. Entonces, es algo parecido ahora, ¿no? No me da confianza estas decisiones, la verdad. Pero pues
hay que respetarlos. Y a grandes rasgos, presidente, que resumiendo un poco el tema, en este sentido, y me gustaría preguntarle con la experiencia grande que tiene usted en campañas, lo que se está sancionando aquí es el tema de los influencers de redes sociales, en el caso de Nuevo León, porque la esposa del gobernador electo, Mariana Rodríguez, es una influencer seguida por 1.8 millones de personas en Instagram. Y en este sentido, lo que considera el INE es que ella le debió de haber cobrado a su esposo por las publicaciones que hicieron en la campaña. Y en el Partido Verde, el tema fue el pago a influencers para que emitieran un mensaje durante el tiempo de la veda electoral. Usted, con base en la experiencia que usted tiene en campañas, ¿cómo cree que van a, o qué papel cree que van a jugar los influencers en las campañas a futuro? ¿Cree que vayan a hacer un gran cambio en la política? O ahora nos contaba cómo ha sido el proceso de sus campañas. Pues deben de participar, como todos, sin límites. Y pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el tribunal, para que haya seriedad. Eso que hicieron de lo de los candidatos, si se analiza bien, a lo que me refería, ¿sí?, fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos. Fue nada más un absurdo desde el punto de vista inclusive legal, que ellos se refugian siempre en que la ley es la ley. Puro cuento. Si se analiza ese caso, para los estudiantes de derecho que los revisen este asunto, todas estas contradicciones, pero como además ya no hay otra instancia, dejaron sin participar a dos candidatos y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente irregulares, por decirlo menos. Muchas gracias, presidente. Y en un segundo tema, me gustaría plantear, justamente ahora que retomaba lo del elefante reumático y mañoso, nosotros estuvimos haciendo un conteo sobre el listado de las dependencias que conforman el gobierno de la República, y nos dimos cuenta de que cerca de 50 dependencias que están en el listado de la página web, no tienen titular. 10 de ellas están operando, funcionando con encargados de despacho, y pues las otras 50, que además es un listado en el que pues está un poco desactualizado, porque todavía viene la Policía Federal, pues no tienen titular. Justamente para mover este elefante, presidente, pues se necesita de que esté rodeado usted de un equipo que le ayude a realizarlo. Uno de los más recientes cargos que nos gustaría saber quién es el titular es, por ejemplo, el gobernador de Palacio Nacional, que el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero decía que tenía 60 días para
hacer este nombramiento. Y ya pasaron 3 meses de que venció el plazo, presidente. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿ya designó a alguien como gobernador de Palacio Nacional? No. Y los cargos que falten, ¿tiene usted una idea más o menos de cuántos serían y en qué plazo los cumpliría? Pues la verdad es que no queremos ya nombrar a muchos funcionarios, porque se está llevando a cabo una reforma administrativa para compactar, para que no haya duplicidad de funciones. Por ejemplo, hay 4 imprentas en el gobierno. ¿Por qué no una? Y así, ¿no? Antes cada secretaría tenía su dirección de comunicación social. Entonces, todo eso ya no existe. Puede haber un encargado en una secretaría, pero no una oficina de comunicación social. Todo lo que es comunicación social del gobierno, el director es Jesús Ramírez. Entonces, hay áreas en donde no se han nombrado titulares por lo mismo, porque estamos en vías de llevar a cabo una reforma administrativa para seguir pues haciendo más eficiente el gobierno, porque no haciéndolo más grandote va a ser mejor. Hay muchos cargos que no se nombran y se ahorra también, no se gasta y hay que ahorrar. A ver, no es tengo estas vacantes, pero vamos a colocar aquí a nuestros amigos. ¿Se acuerdan cómo era antes, de que le iba mal a alguien? Una vez lo mencioné, varias veces, porque es un ejemplo. Le iba mal a alguien en política, en lo electoral, no ganaba, de delegado del ISSSTE. Y así se llenaban, ¿no?, todos los huecos. Pues no. Sí, en lo fundamental, ¿no? Tenemos que tener a las personas. En el caso del Palacio sí vamos a nombrar a un responsable. Hasta ahora la Secretaría Particular tiene que ver con el funcionamiento y el mantenimiento del Palacio, y van bien las cosas. Se le está dando mantenimiento constante al Palacio, pero sí va a haber alguien que se haga cargo del cuidado, por lo que tú planteas. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Para comentarle, señor presidente, hay una gran inundación en el centro sur del estado de Chihuahua, en la zona de riego, en la zona de distrito de riego, que usted conoce bien, por la detención ayer del líder Andrés Valles Valles, que fue acusado o está detenido por motín, robo de un vehículo y daños. Hay protestas ya públicas de todos los integrantes de las asociaciones de usuarios de los distritos ahí, que es una zona muy importante. Estamos hablando de 140 mil hectáreas más o menos que se riegan en la cuenca, de líderes políticos, legisladores, alcaldes electos, dirigentes de la entidad privada. ¿Consideran que la detención es una venganza política por la defensa que hizo en el problema del agua que aquí se ha manejado? Que en todo caso se trata de una justicia selectiva,
porque muchísimos participaron en las manifestaciones y en todos los eventos, que la Guardia Nacional pues participó en la muerte de Jessica Silva y que no se sabe cuál es la situación de los responsables. Comentan que algunos inclusive ya están libres. Esto no tengo ningún elemento para decir que están o no. Hay otros temas importantes, si me permiten, también sobre este asunto, en este caso y en esta primera parte, que nos diera su opinión, qué sabe usted al respecto, si lo trataron en la mesa de seguridad o no, y qué opina. Pues se trató hoy sobre la detención de este dirigente. Él participó en estos actos y hubo violencia, y hay pruebas de que él fue el que incitó a la violencia. Se llevó a cabo una investigación a partir también de el asesinato de una señora, donde se culpó a la Guardia Nacional, y hay presos de la Guardia Nacional sobre ese caso, pero esto había quedado pendiente. Se giró la orden de aprehensión, no se había podido ejecutar, y ayer se aprehendió a esta persona. Él tiene la posibilidad de demostrar su inocencia, es un proceso, pero sí existió esta acusación en su momento, y hay los hechos, hay las pruebas, por lo que está detenido. No es una venganza. Nosotros no actuamos así. Es que él llamó a la violencia y hubo violencia. Incluso él se hace responsable de los actos violentos. Hay un video o dos sobre esto. Entonces vamos a ver qué decide el juez sobre este asunto. En ese mismo tema, pero en otra área, ¿qué se ha hecho para enfrentar el problema, precisamente el agua ahí en Chihuahua y en esa zona? Porque sigue el robo del agua, las tomas clandestinas, los permisos ilegales. Conagua compró varios derechos precisamente para que ya los usuarios no tomaran el agua y la siguen tomando. Hay sobreexplotación, hay un serio problema de filtración de agua en la zona, tanto ahí como con el río Bravo. Entonces, desperdician millones. Expertos han establecido que si se tiene este problema, con esta sola atención de resolver o de tapar las fugas legales, ilegales o ilegales, se puede juntar el agua pues para aportar lo que corresponde al tratado. Tengo entendido que Conagua está trabajando en un sistema para, o en un proyecto para rehabilitar los distritos. La pregunta es, ¿qué se hace en estos tres puntos? El robo, los permisos ilegales y pues la reestructuración de los distritos. El señor que está detenido es miembro, o participó como jefe de un distrito de riesgo, y de ahí viene parte del problema. Ellos se opusieron a que cumpliéramos el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos, porque hay acaparamiento de agua de grandes productores que acaparan el agua en esa región de Chihuahua. Entonces sí hay que llevar a cabo pues una depuración. Ojalá y Conagua lo esté haciendo. Se hicieron algunos cambios porque estaba completamente asociados los de Conagua
con estos grandes productores que sobreexplotan los acuíferos y tienen un trato privilegiado. No estoy hablando de todos los productores, sino de los que tienen más peso económico y político, porque hay hasta exgobernadores metidos en esto. Entonces, hay que seguir limpiando de corrupción todo lo que es el manejo de los distritos de riego, de todo el problema del acaparamiento del agua que se ha venido dando de tiempo atrás. Es una lucha que se está dando para limpiar. Sí, y también preguntarle sobre la denuncia que interpuso la Secretaría de Defensa Nacional sobre el robo de equipo militar. Aquí tengo la síntesis del robo, del parte oficial que dio la Secretaría, que es realmente alarmante. En ese tiempo, ahí con el asunto de la boquilla, se robaron 6 lanzadores de granadas, 4 escopetas, 2 lanzadores de bolas de pimienta, 409 cargadores de diferentes calibres, 3,147 cartuchos, 2,790 granadas, 36 dispersores de gas, 9 fundas de escopeta, 51 proyectiles de gas, 20 proyectiles de humo, una cinta MET con 50 cartuchos, 105 cascos antimotín, 121 máscaras antigás, 105 protectores de brazo B-top, 113 coderas, 70 trajes, 120 escudos, 39 chalecos antibalas, 282 uniformes, 143 chamarras y 32 casas de campaña. Unas armas aparecieron después en la zona del Pacífico, pero creo que eran 2 o 3. Este es un arsenal. La pregunta es, ¿cuál es la situación de esta denuncia y si ya tienen algunos detenidos o implicados en esto? No se tiene. Y en efecto, lo que se encontraron fueron 1 o 2 armas de estas en la costa de Nayarit, en un campamento del crimen organizado. Se encontraron estas armas, pero 1 o 2, no todo el arsenal o todo lo que se perdió. ¿Y no hay avances de la investigación? No sé exactamente, voy a pedir informes, seguramente mañana nos van a informar. Muchas gracias, presidente. El lunes, porque mañana no tenemos, mañana es sábado. Mañana lo que hay es un acto para conmemorar, recordar a Simón Bolívar, y van a participar cancilleres de varios países de América Latina. Es un acto que se va a llevar a cabo en el Castillo Chapultepec a las 10 de la mañana. Hoy voy a Tlaxcala a evaluar el programa de fertilizantes que se está aplicando en Tlaxcala, en Puebla, en Morelos y desde luego en Guerrero, y regreso para ese acto, y luego salimos a Veracruz, que vamos a estar sábado, domingo y lunes en Veracruz. ¿Y en su visita a Chihuahua la próxima semana estaría dispuesto a recibir a los agricultores para tratar, sí, el tema del agua? Sí, ¿cómo no? A todos. Diálogo. Quedamos acá. A ver. Gracias, presidente. Buenos días. Ezequiel Flores, reportero de Proceso. En esta investigación, retomando nuevamente el tema de espionaje, presidente, voy a ser muy concreto. Esta investigación de Pegasus Proyecto
se tuvo acceso a 15.000 números de teléfonos seleccionados como objetivos para el uso del programa espía Pegasus entre 2016 y 2017. Entre ellos aparecen, como ya se ha informado, los números de al menos 25 periodistas, defensores de derechos humanos, médicos, incluso sacerdotes. También en esta investigación se reveló que miembros de las familias de los desaparecidos de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron objeto de este espionaje. También otro de los objetivos fue el periodista Cecilio Pineda Virto, originario de la Tierra Caliente, Ciudad Altamirano, asesinado en marzo de 2017. Es uno de los 6 periodistas asesinados en Guerrero, todos estos crímenes en los últimos años impunes. Este trabajo, presidente, y usted ya lo ha dicho, que no hay espionaje en su gobierno, pero ¿cuál es la certeza que puede tener la sociedad de que ya no habrán este tipo de ciberespionaje a personas de la sociedad civil? Le pregunto lo siguiente, porque también cuál sería la certeza ante esta investigación que se realiza en la Fiscalía General de la República, cuando el actual titular o el fiscal del Aceido, Alfredo Higuera Bernal, pues fue parte de esta investigación del caso Ayotzinapa. Y tenemos también información que la titular que está llevando la investigación del caso Pegasus, Sara Irene Herrerías, pues dependía directamente de estos personajes. Es decir, en la Fiscalía actualmente están personajes que fueron parte de este caso actualmente vigentes. Y bueno, también en concreto, presidente, sobre el mismo tema, pues hoy proceso de a conocer, retomando el tema del CISEN, y porque el ex secretario de Gobernación ha negado de que se hayan adquirido este tipo de sistemas, pues el 31 de mayo de 2016, Eugenio Imaz, entonces director del CISEN, y ha llegado pues a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, firmó un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños, que en ese entonces vendía este sistema. Presidente, ¿sabía usted qué va a pasar y cuál será la certeza pues de la que tiene la sociedad en este contexto de espionaje? Pues primero mi palabra de que nosotros no vamos a llevar a cabo estas prácticas. Nunca lo haríamos. Sería un acto de traición a nosotros mismos, a nuestras convicciones. ¿Cómo si hemos sido espiados?